Distinguidos maestrantes, muy buenos días. Permítanme hacerles llegar mi saludo de satisfacción para el inicio de este módulo. Qué gusto poder contar con ustedes. Yo sé que están conectados en los distintos centros asociados del país, pues ello me satisface porque contar con personas como ustedes, personas muy capaces, muy especiales, conocedoras sobre todo e interesadas por el ámbito de la literatura infantil y juvenil, pues créanos, para nosotros y para mí en especial es algo maravilloso, algo satisfactorio el poder contar en estos breves minutos con la presencia de ustedes. Yo sé que ustedes ya han profundizado en la lectura del libro y por lo tanto será algo sencillo, algo que podemos ir aclarando algunas cosas. Si es que tienen algunas preguntas, por favor, guardarlas para el final, que se abrirá una especie de un espacio para las preguntas. Bien, como ustedes tienen conocimiento, distinguidos maestrantes, ustedes seleccionaron, aunque ya están casi al finalizar esta maestría, pero permítanme felicitarlos porque ustedes eligieron esta carrera, eligieron esta profesionalización, no porque es una carrera que les ofrece réditos económicos y que de aquí ustedes van a cosechar la parte económica, el dinero. No, ustedes eligieron porque les nace, por vocación. Y eso es lo más importante, eso es lo más rescatable en el ser humano. Miren que quienes eligen una maestría, una profesionalización, una carrera en el área de las humanidades, lo hacen por pura vocación, porque les nace, porque ustedes son gente especial. Digo gente especial porque no todos tienen esa capacidad para sentir, para apreciar, para vivir la realidad desde otro punto de vista, desde otra perspectiva. Me estoy refiriendo a los enfoques literarios, porque ustedes conocen que la literatura es otra realidad, es un mundo paralelo a la realidad real. Pues vamos a iniciar, pero quisiera comenzar haciendo una breve referencia al propósito mismo del estudio de este módulo, análisis de obras contemporáneas de la literatura infantil y juvenil. El propósito del estudio de este módulo no es más que el logro del desarrollo de las competencias. Que usted sea capaz de comentar las características de las obras contemporáneas de la literatura infantil y juvenil. Si nosotros profundizamos en el estudio de cada uno de los temas, de cada uno de estos, de los tópicos que contiene este módulo, estaremos en capacidad de comentar esas características, de decir cuáles son esas características que especifican a la literatura infantil y juvenil. Que usted domine los criterios fundamentales requeridos para realizar un estudio de análisis de literatura para niños. Ustedes tienen conocimiento que la labor del analista de la literatura para niños es muy, muy grande, es muy profundo y por lo tanto requiere mucha profundidad. Que sea capaz de aplicar esos conocimientos que usted adquiere en este módulo en trabajos interpretativos. Es decir, que usted comience a realizar ligeros análisis, comenzando por obras pequeñas, comenzando por cuentos pequeños, por poesías, por novelas, por canciones dedicadas a los niños, a los jóvenes, que comience a aplicar esos criterios de análisis en estas obras de la literatura infantil y juvenil. Conocido el propósito que tiene este módulo, vamos a ver cómo está estructurado el texto básico. Ustedes tienen conocimiento que el texto básico no es un texto voluminoso. Podríamos decir que prácticamente es un folleto comparado con otros textos de otros módulos. Ustedes tienen conocimiento, los textos de los módulos anteriores, de los módulos iniciales, o ahora, a lo mejor ahora mismo tienen algún módulo con algún texto bastante voluminoso, pues comparado con ello, el texto básico de este módulo está conformado, creo, aproximadamente por unas
100 y pico de páginas, 110, 114 más o menos de número de páginas, y se estructura también en 6 cortos capítulos. Cada capítulo tiene temas muy interesantes para la formación de ustedes, distinguidos maestrantes dentro de la literatura infantil y juvenil. Ustedes tienen ya una gran trayectoria dentro del estudio de la literatura infantil y juvenil, pues ya se han enfrentado al trabajo, a ese ritmo con el que se debe enfrentar cada una de las actividades. Por lo tanto, también permítanme hacer unas ligerísimas recomendaciones metodológicas, pues que se resumen únicamente en esto. Ustedes pues ya han trabajado y saben que son muchos más los puntos metodológicos que se deben considerar. Ustedes cuentan con un texto básico que expone por lo general los contenidos para el estudio de análisis de obras de la literatura infantil y juvenil. Aparte de eso, recibieron una guía didáctica. Es importante también que ustedes vayan leyendo a la par tanto el texto básico como la guía didáctica, pues en la guía didáctica ustedes encuentran algunos contenidos en la sección anexos. También tienen algunas autoevaluaciones, algunas actividades recomendadas, que no estaría por demás que ustedes vayan desarrollando esos contenidos, de modo que se preparen de manera eficiente para el trabajo a distancia, que, bueno, ustedes conocerán las fechas de envío a la universidad, que también a propósito, esas actividades no son complicadas. Están basadas en el texto básico y en parte tal vez en la lectura de la guía didáctica. Entonces, no dejar de lado el estudio de la guía didáctica. También desarrollar y enviar el trabajo a distancia oportunamente. No olviden que para cada módulo tenemos trabajos que realizar. Ustedes conocen ya por experiencia en los módulos anteriores que el único trabajo que se debe enviar a la sede central son los trabajos a distancia. Las autoevaluaciones, las actividades recomendadas sí las deben desarrollar, pero esas no las deben enviar a la ciudad de Loja. Redactar también en forma clara y concreta los trabajos a distancia y todas las demás actividades. Cuando me refiero a las demás actividades, me refiero también a las actividades que ustedes tienen que cumplir con el desarrollo en el entorno virtual de aprendizaje. Ahora mismo se ha planteado el desarrollo de alguna actividad en el entorno virtual de aprendizaje para que puedan enviar o puedan presentarme hasta una determinada fecha a través del entorno virtual. Esos trabajos deben ser redactados en forma clara, aplicando las normas de redacción exigidas y sobre todo que respondan a la calidad de un trabajo de un maestrante, mucho más de literatura infantil y juvenil. Pues mi recomendación es que usted ingrese de manera constante al entorno virtual para que se entere de las actividades, se apoye con las ayudas que se colocan de parte del profesor. Ahora mismo están colocados ya algunos recursos, si mal no recuerdo, hasta la unidad 3. No ha sido posible todavía a partir de la unidad 4. Yo estaré subiendo los aportes de la unidad 3, de la unidad 4, 5 y 6 la próxima semana. Por lo tanto, por favor ingresen de manera permanente al entorno virtual de aprendizaje. Para asesorías, muchas de las veces cuando estudiamos a distancia podemos sentirnos solos en alguna ocasión, pero permítanme decirles que no están solos, están acompañados por este servidor, Carlos Bacacela, que para mí pues es un gusto poder trabajar con ustedes en cualquier consulta, cualquier tipo de consulta que me la puedan plantear. Con mucho gusto. Ustedes lo pueden hacer a través del entorno virtual en un link que ustedes pueden leer en la parte superior y consultar al profesor. Desde ahí me podrían describir sus inquietudes y yo luego de leer estaré dando solución a
a las preguntas que ustedes me pudieran plantear. O también llamando al teléfono de la universidad, que yo haré constar cuál es la extensión con la que ustedes pueden comunicarse. Es decir, utilizar en lo posible todos los medios de comunicación que ofrece la universidad y por la que ustedes ya han cancelado un costo, tienes un costo y por lo tanto es conveniente que ustedes pues hagan uso de todos esos medios de comunicación. Ahora sí queremos entrar un poco ya, queremos aterrizar en lo que concierne mismo ya a lo que son los libros, el mundo maravilloso de la escritura y todo lo que concierne a la producción de los libros. Pero antes permítanme hacer unas ligerísimas reflexiones sobre los libros, sobre lo que significa escribir y algunos otros aspectos que nos pueden ayudar en algún momento. Pues no olvidemos que los libros son una especie de compañía para nosotros. Con un libro nosotros podemos dialogar, podemos sentirnos acompañados, podemos sentirnos a gusto con ellos. Así como nosotros nos sentimos bien, con la persona, con una persona querida, con un familiar, con un hijo, con un hermano, con un padre. Así, esa emoción o ese sentido de compañía despierta la presencia de un libro y nos enseñan a pensar. Y sabemos que el pensamiento nos vuelve críticos, nos vuelve mucho más observadores. Y por lo tanto, haciendo referencia a lo que dice León Ricardo, los libros me enseñaron a pensar y el pensamiento me hizo libre. Qué interesante reflexión que un libro que pareciera ser un objeto sin vida, sin ninguna capacidad de hacernos reaccionar, pueda llevar a que nosotros, a motivar a que nosotros desarrollemos la capacidad de pensamiento y aún más que ese pensamiento nos vuelva libres. Para que el hombre sea fuerte debe siempre alimentarse, ¿verdad? Constantemente, ¿verdad? Y para que sea sabio el hombre debe leer siempre. Qué sabias frases nos dice Jeremy Collier. En cambio, García Márquez, referente al escritor, dice que se escribe uno para explicarse lo que uno no puede explicar a los demás en una conversación. Muchas de las veces, no sé si a ustedes les ha sucedido, pero a mí casi por lo general siempre, no encuentro palabras para expresar, para decir lo que siento, para exteriorizar mi pensamiento cuando converso con alguien o a lo mejor en este momento quiero comentarles algo, pero no se me viene a mente con las palabras exactas que yo quisiera comentarles. Pero sí se escribe, cuando se escribe a uno le fluyen las ideas, a uno le salen las expresiones que concuerdan exactamente con el pensamiento. En ese sentido, Gabriel García Márquez dice, el escritor concibe su libro para explicarse a sí mismo lo que no se puede explicar. Mire qué interesante reflexión a la que nos lleva, a la que nos llevan estos grandes pensadores o escritores. Vamos a ver que un poco entrando ya a nuestro terreno de la labor crítica o de análisis, lo que dicen muchos pensadores, aunque la crítica y la escritura utilizan un mismo instrumento, un mismo código que es la lengua, estas son actividades que se consideran muy diferentes. Claro, el hecho de escribir exige un proceso de codificación distinto al hecho del proceso de la decodificación, de la interpretación, de la deconstrucción de los mensajes que el escritor ha codificado. Por eso muchas de las veces se cree, esto es por apreciación de los escritores,
Mientras unos construyen, otros los desbaratan a esos mensajes construidos. Por eso se dice que el crítico es un escritor frustrado, porque se enfrenta y desbarata todo, pero no por un simple antojo, sino por el deseo profundo de conocer qué es lo que encierra, qué es lo que está dentro de cada uno de esos escritos, qué es lo que hay en cada una de las expresiones del escritor. Porque permítanme decirles que nada más hermosa que la escritura, que un libro. La escritura es esa especie de confidente. Muchas de las veces los confidentes nos traicionan. Muchas veces, ¿cuántas veces nosotros, cuántas veces usted ha confiado en su mejor amigo, en su mejor amiga? Pero de pronto se entera que le ha traicionado, que todas las cosas que usted confió en su confidente, en su amigo, luego han sido reveladas. Pero la escritura no, la escritura es el mejor, la mejor confidente que usted o que el hombre puede encontrar. En la escritura usted puede plasmar sus más recónditos sentimientos. Y de eso se encarga la crítica. Claro que el crítico no va a llegar a descifrar el pensamiento que usted tuvo al momento de codificar un texto, pero a lo mejor tenga un acercamiento, y de ahí el interés y la importancia de un estudio crítico para desentrañar, para decodificar lo que hay detrás de esas palabras. Como al inicio les había manifestado que el texto se estructura en 6 capítulos, vamos a hacer referencia, una ligera referencia al primer capítulo, referente al análisis de libros contemporáneos para niños. Y ustedes se encontraron cuando abrieron por primera vez, o a lo mejor en este momento mismo están con el texto. Se inicia preguntándose el autor, Fanuel Anand Díaz, sobre qué son los libros para los niños. Referirse a los libros para los niños no es nada sencillo, porque los libros para niños encierran todo un universo amplio y complejo en el que se conjugan varios y diversos discursos y elementos. La imagen, el texto, ediciones editoriales, el formato, el tipo de papel, la tipografía, el diseño, influencias del lenguaje visual, la publicidad, incluso la ideología, la moda, mensajes ocultos, y una serie de elementos que usted puede encontrar en los libros para los niños. Miren que observar o analizar un libro para niños exige mucho del analista, exige mucho de nosotros como principiantes, o si es que usted ya es un profesional en la crítica literaria, observará que exige una formación amplia, una formación completa y compleja. Por eso el primer lazo que el lector busca con el libro es buscar esa conexión afectiva. Es decir, que el libro despierte esa capacidad de atraer al lector. Es decir, ver que ese libro llame la atención, ya sea por su nivel de credibilidad que despierte. Es decir, eso, ese nivel de credibilidad va a ser la verosimilitud de la que hablaremos un poco más adelante, o porque expone experiencias similares a las del lector. Analizar un libro es buscar el alma. Implica una especie de disección de la obra a la luz de la razón, para hacer una incisión y desentrañar lo que existe en el fondo. Sirve para identificar la calidad de un libro. Por lo tanto, quien asume la tarea de analizar los libros para los niños debe tener una amplia y una vasta formación literaria en arte, en discursos visuales, en discursos culturales, en pedagogía infantil.
en psicología, en lenguaje, incluso en edición, en diseño, en muchos factores. Es decir, observen que el rol de quien analiza una obra, pues es bastante compleja. Pues, ¿qué vamos a mirar en los libros para los niños? El análisis de obras para los niños involucra diferentes capas, unas superficiales y otras profundas. Esas capas determinan el criterio de calidad de un libro para los niños. Es decir, el primer criterio de calidad es la emoción. Hay libros que emocionan, que enamoran, que conmueven, es decir, libros que tienen alma, que nos apasionan, que nos llaman la atención, que nos invitan a estar con ellos. Un segundo criterio, un buen libro hace que nosotros nos entreguemos de forma completa, hace que nos olvidemos del mundo, despierta el deseo de volver a él, aunque hayamos terminado de leer. Pero esa emoción no es suficiente para enamorarse. De ahí que un tercer criterio es la prueba de la relectura. Un buen libro es el que emociona exactamente igual en la primera lectura, en la segunda, en la tercera y en las lecturas que usted realice. Estos son, según Fanuela Anandías, los criterios no cuantificables que determinan la calidad de un libro para los niños. Si un libro no pasa la prueba de la relectura, es un libro que no vale la pena, si es que no pasa. Pero si pasa la prueba de la relectura, entonces es un libro memorable. ¿Qué es un libro memorable, entonces? Es aquel texto, aquel libro que pese a las relecturas que se hagan en distintos momentos de la vida, por distintos lectores, impacte de la misma manera. Su contenido, su emoción no se agota. Es un libro memorable. Entonces, si un libro pasa esta prueba, ya se puede decir que es un libro memorable. El acento en los libros o en el lector. Pues cuando nosotros nos enfrentamos a un libro, nos podemos preguntar, bueno, ¿qué tipo de análisis podemos realizar? Ahora mismo estoy pensando, la semana anterior un estudiante de pregrado me envía un poema para que le ayude con el análisis. Me dice, profesor, ayúdeme con el análisis de este poema que lo necesito para aplicar con mis estudiantes en el colegio. Le digo encantado, pero me envían el correo y no me especifica qué tipo de análisis quiere con el que yo le ayude a realizar. Entonces le preguntaba si un análisis literario, un análisis desde qué punto de vista, un análisis lingüístico, sociológico, ideológico. Hay muchos puntos de vista desde donde se pueden observar los libros. Por lo tanto, la pregunta es, ¿qué es lo que se debe analizar? ¿Dónde se puede acentuar el análisis de un libro? Se pueden hacer dos tipos entonces de análisis. La pregunta es, ¿qué mirar en un libro para los niños? Permite abordar el tema, esta pregunta de los criterios para el análisis. Un análisis se puede abordar desde dos puntos de vista, con el acento en el libro o con acento en el lector. Pero a la hora de hacer un análisis satisfactorio, se han de considerar estos dos enfoques.
Además de la vasta formación que debe tener el analista, debe asumir un gran compromiso ético a la hora de realizar un análisis. Es decir, no emitir juicios ni opiniones ligeras o antojadizas. Muchas de las veces se confunde, y esto es lamentable para las personas que tratan de hacer un análisis. Si usted es maestro o es maestra, pide hacer un análisis a los estudiantes, bueno, no digo todos los estudiantes, hay pocos que sí lo hacen muy bien. Cuando se trata de hacer un análisis, escriben supuestos, escriben hipótesis, escriben lo que ellos se imaginan que es, o escriben cosas que nada tienen que ver con la literatura. La literatura, el análisis exige objetividad, exige centrarse en lo medular del enfoque del texto. Por eso requiere de un analista, de un crítico, mucho profesionalismo, mucha formación, un vasto conocimiento en distintas áreas del saber artístico, del saber de la lengua, de la literatura, de la psicología, una formación en gramática visual, en muchas áreas. Por lo tanto, hay que considerar estos dos aspectos al momento de hacer un análisis, enfocado en el libro y otro enfocado en el lector. Por lo tanto, es necesario profundizar en un análisis y hacer a conciencia. También en el texto básico se hace una pregunta: ¿qué pueden contar los libros para niños? ¿Y cuál ha sido su respuesta? ¿Qué se puede contar? ¿Hay algunos temas predilectos? ¿Hay algunos temas preferidos? ¿Temas únicos? ¿Hay solo determinados temas de los que podemos hablar en la literatura infantil y juvenil? Hasta hace poco sí, ¿verdad? Podemos hablar, yo creo que podríamos hablar de todo. Cuando nos hacemos la pregunta, ¿qué pueden contar los libros para los niños? Yo diría todo. De la muerte, de la guerra, de la violencia, de la separación del hogar, de la destrucción del hogar, del abandono del padre, de la migración, de la emigración, de la inmigración, de los desastres naturales, de los fenómenos naturales, de la muerte, de la violencia, del acoso. De todo podemos hablar. Ello no significa que los libros para niños sean un campo abierto donde se descarne y se violente la imagen del mundo. ¿Hay algún tema que debemos ocultar a los niños? Yo creo que no. Por eso, si alguien no comparte con este criterio de que se puede hablar de todo, entonces yo los invito a que busquen una respuesta a la siguiente interrogante: ¿son los niños realmente tan inocentes como nosotros creemos? ¿Qué dice usted? ¿Qué dice usted, distinguido maestrante, que se encuentra en cada uno de los centros asociados universitarios? ¿Qué dicen mis distinguidos maestrantes que se encuentran acá, junto a esta sala? ¿Los niños realmente desconocen los temas que nosotros creemos que desconocen ellos? ¿Qué dicen? ¿Desconocen de verdad, en un mundo actual donde la sociedad y el avance tecnológico nos muestra la desnuda realidad? Creo que no, ¿verdad? ¿Qué podemos decir comenzando? Muchas de las veces nosotros, como padres de familia o como hermanos, dejamos a los niños en casa con programaciones infantiles, quizá ya preseleccionados los programas para que los niños no se muevan de su cuarto, con series animadas de televisión, pero no porque son series animadas para niños están exentas de la violencia, de todo lo que nosotros
No queremos que vea a los niños. Entonces nosotros debemos estar preparados para hablar de todo. En el análisis debemos involucrar nuestros prejuicios y censurar todo. Creo que no. Más bien ver cómo se ha enfocado, cómo se ha presentado un tema. Entonces, ¿existe verdaderamente el tema tabú? Es la pregunta. ¿Acaso solo los temas definen por la calidad literaria de un libro para los niños? Preguntémonos y busquemos la respuesta. Los temas tabúes pueden ser abordados elegantemente y de manera atractiva mediante recursos como la insinuación, la metáfora, la imagen. Por eso los temas tabú son siempre un asunto controversial, pero la calidad de lo infantil de un libro para niños no está determinada solo por el tema, sino por la manera como es abordado ese tema, por el lenguaje que utiliza, por los recursos literarios que puede estar utilizando el escritor. Los niños necesitan conocer de todo, depende de cómo se les presente el tema. En el libro, el niño tiene la oportunidad de sentir una emoción y de vivir experiencias en la ficción. Es importante que los libros para niños aborden temas no solo de fantasía, sino también temas de la realidad. Para tratar los temas tabú, el escritor debe hacer uso de muchos recursos. Desde la ficción, es necesario que los niños vivan la realidad. Para tratar los temas tabú, el escritor debe hacer uso de los, había dicho, de algunos recursos literarios que permiten abordar con elegancia los temas. Entre esos recursos están los más cercanos, los más usuales y los más fáciles de aplicar y de hacer que, con los cuales los niños nos comprendan, son la insinuación, una leve insinuación a un tema. Conocen por demás y dicen se trata de tal cosa. La metáfora, es decir, el maquillaje de la forma de presentar un tema. La imagen son elementos literarios o recursos literarios con los que podemos abordar cualquiera de los temas para los niños. La insinuación, la metáfora y la imagen. Se puede tratar entonces cualquier tema porque los niños necesitan ampliar sus conocimientos, sus horizontes, porque están en un proceso de acumulación de experiencias desde la ficción y qué mejor desde lo literario, desde que lo disfruten desde la literatura, desde el deleite, sin necesidad de que experimenten en carne propia. No hay necesidad de que ellos vivan el dolor, no hay necesidad de que ellos vivan el acoso, no hay necesidad de que ellos vivan la ruptura familiar, pero lo pueden vivir, incluso pueden llegar a sentir la misma intensidad, menos o mucho más el dolor que experimentar en carne propia a través de la literatura. Y por eso la necesidad de saber elegir un buen texto para los niños. Por lo tanto, entonces, si nosotros adelantamos un poco, podríamos ver qué criterios se consideran para el análisis, entonces. Veamos los criterios que se consideran para el análisis. Decimos que hay tres criterios fundamentales para realizar un análisis de libros para niños. Habíamos visto muchos, pero los criterios que se deben considerar son los criterios textuales, los criterios editoriales y los criterios extratextuales. Para emprender el oficio de análisis, el analista debe desarrollar ciertas cualidades, como la calma entendida como la paciencia para leer el libro hasta el final, aunque no lo atrape, aunque a usted como analista no le cautive, pero tiene que llegar a terminar. Ello permite apreciar todas sus partes de manera íntegra y desintegrada. Entonces,
El análisis debe observar esos tres ámbitos, pero esos tres ámbitos exigen una vasta formación del analista. ¿Cuáles son los indicadores de la calidad literaria de los libros para niños? Existen algunos requerimientos para evaluar los libros para niños. Habíamos dicho tener una amplia formación literaria en literatura general, en literatura infantil, en la trayectoria de la literatura infantil, del antes, del ahora y de lo que se proyectará dentro del ámbito de la literatura, de autores y de la literatura universal. La calidad literaria implica niveles como la utilización del lenguaje, el nivel estructural, es decir, cuando decimos utilización del lenguaje, cómo está utilizando el lenguaje de manera cruda, de manera literaria, un lenguaje adecuado para la edad del niño. El nivel de lenguaje implica también a qué público va destinada esa obra, porque recuerden que el nivel de comprensión está en una íntima relación con el nivel de lenguaje. El nivel estructural, es decir, cómo está estructurado el libro en capítulos, en frases, en párrafos que no sean demasiado extensos. Existen letras grandes de colores, muchos aspectos más que tengan que ver con todo esto. También tiene que ver la calidad de la ficción, es decir, que realmente parezca real, aunque sea un tema inventado, aunque sea un tema de la ficción, pero que tenga esa calidad de convencimiento, la carga emocional, que despierte interés, que conmueva, que convenza, que en otras palabras nos haga creer que lo que se narra ahí es un mundo real, que tenga esa fuerza poética, esa fuerza para presentar con elegancia el ritmo de los acontecimientos, es decir, que haya secuencia, que no hayan elementos demasiado retardantes en el hilo de la narración, la capacidad para atrapar. Es decir, mire, un texto bien estructurado de literatura para niños prácticamente es como un juguete que debe cautivar, que debe llamar la atención. Que si no cumplen estos parámetros, estos elementos, lamentablemente el libro quedará de lado. Y existen muchos libros en el mundo de la producción de los libros. Entonces, ¿cuáles son las variables que indican la calidad literaria? Ustedes tienen conocimiento que son estas las variables que indican la calidad literaria. Por un lado es la tensión, por otro lado la verosimilitud, la originalidad, las imágenes que cuentan, los finales y los comienzos. Estas son las variables que dirán de la calidad literaria de un libro para niños. ¿Pero qué es la tensión? Usted se ha preguntado, en el texto básico está explicado está explicada de manera clara lo que se debe entender por esta variable. La tensión, es decir, que la obra debe producir emoción, es decir, que tenga alma, que tenga ese imán para atraer. Si un libro produce emoción, nos cautiva, tiene alma, esa alma decimos que es un ángel. Eso es lo que llama la atención, es lo que cautiva, es lo que emociona. Esta atención hace que el lector se mantenga atado al libro. ¿Qué es la verosimilitud? La verosimilitud. La literatura hace posible la ficción, es decir, en literatura se puede hablar de todo. Se pueden crear mundos que nosotros jamás hemos visto ni imaginado. Por lo tanto, la literatura hace posible todo.
En literatura, lo ficcional parece realidad, por eso es creíble. Entonces, la verosimilitud es esa realidad creada desde la ficción, es decir, que todo lo que nosotros o el niño lea, le va a creer que es real, que nada parezca mentira. La verosimilitud es esa capacidad de sostener como real una obra que no es real. Que si el niño, el lector, usted, yo, en algún momento dudemos de lo que se está narrando, estamos cuestionando de la verosimilitud. Otra de las variables es la originalidad. La originalidad, actualmente podemos hablar de originalidad cuando en este mundo convulsionado, en este mundo globalizado, en medio de del desarrollo tecnológico, no creo que podamos ser originales en el cabal sentido de la palabra, porque la experiencia nos lo ha dicho muchas de las veces. Hay trabajos que se pide ser original, ser creativos. Oh, sorpresa, cuando leemos una excelente redacción, ideas pocas veces escuchadas, pero cuando tomamos una parte, un párrafo, la primera línea de eso y pegamos en el buscador, en Google, aparece textualmente lo que expone el estudiante. Lo que podemos decir que hay originalidad para copiar, no hay originalidad para crear. Para muchas cosas somos tan creativos, pero para escribir muchas de las veces no lo somos. Buscamos sacar una parte de un lado, otra parte, una palabra de otro texto, y decimos, esto es original mío. No es original. Entonces, no hay originalidad porque los temas ya están dados. Los temas ustedes habrán leído. Hay una especie de temas ya tratados, de temas que se han dado, como por ejemplo ya sea la búsqueda de un amor, la pérdida de un ser querido, la destrucción del hogar. Todos estos temas ya son tratados, pero sí debe haber originalidad en un aspecto, por lo menos. ¿En qué? En el estilo, en cómo nosotros abordamos ese tema. Nosotros podemos abordar desde distintas maneras, desde distintos puntos de vista. El tema es como un tronco de un árbol, pero el estilo es como son como las ramas. Pues hay muchas ramas que, pese a ser del mismo árbol, son distintas. Mientras unas se están secando, otras reverdecen, otras florecen, otras tienen más ramas, tienen subramas, tienen más hojas, tienen menos hojas. Ese es el estilo. El hombre desarrolla su estilo propio. ¿Usted se ha preguntado cuántos millones de millones de habitantes existimos en la Tierra? Pues esos miles de millones o millones de millones de habitantes son los millones de millones de estilos, de formas de expresar, de formas de decir las cosas. Sobre este tema mismo podríamos o pueden hablar muchas de las personas, pero no podemos pensar de idéntica manera y expresar con las mismas palabras, con el mismo tono de voz, con la misma intensidad y haciendo las pausas que hace cada una de las personas. Ese es el estilo. Por eso el estilo es inimitable, hablando de originalidad. La otra variable que indica la calidad literaria son las imágenes que cuentan. Es decir, en los libros para niños lo visual juega un papel muy importante, porque la ilustración tiene la capacidad para contar algo. Es decir, ustedes han visto los libros para niños intercalan o
alternan entre texto, un gráfico, texto, palabras entrecortadas y una serie de elementos que cautivan la atención de los niños. Por eso, en la literatura, esas imágenes constituyen otro código, no complementario. Es un código paralelo porque van narrando, van desarrollando mensajes, van desarrollando sentidos, significaciones. He ahí otra exigencia para el analista, para usted, para mí, para todos quienes nos interesemos en hacer análisis o crítica literaria. Tener una amplia cultura visual. ¿Qué significa una amplia cultura visual? Es decir, haber leído muchos libros, haber visto muchos libros, haber visto dibujos, haber visto películas. Es decir, debe tener una amplia formación en la gramática visual, de la que había hecho referencia anteriormente. Otra de las variables son los finales y los comienzos. Los finales y los comienzos tienen un significado especial en la literatura, en toda literatura, no solamente para los niños, porque esto es lo que da coherencia y sentido al conjunto de la creación literaria, del cuento que se va a leer. Un buen cuento captura desde el inicio, desde el título. Es como la noche de luces o cuando usted ha asistido a una noche donde se ven los juegos pirotécnicos. Le cautiva desde el momento que llega al lugar, por la multitud de personas presentes, por el ambiente, por la música, por el colorido de las personas, luego por lo que se ve, por lo que se lanza, por lo que se percibe, por todo. Desde el inicio debe cautivar una obra literaria. Un buen cuento captura la atención e interés desde el inicio. Los finales interesan porque buscan resolver algo también. Los finales, podemos hablar de dos tipos de finales. Un final que resuelve alguna inquietud planteada a lo largo del texto. También resuelve de dos maneras. Puede resolver con un final feliz o con un final trágico. Por un lado. Por otro lado, ¿cómo puede ser el final? ¿Qué otro tipo de final usted conoce? A ver, casi puedo escuchar lo que ustedes piensan. Sí, eso. Un final abierto. Es decir, los finales abiertos son aquellos que se plantean como las hipótesis que dejan el camino abierto a la imaginación y a la creatividad del lector. Mire, entonces tenemos estas variables que indican la calidad literaria de una obra para niños. Llegamos al capítulo 2 referente a la literatura infantil, bordes y fronteras. En lo referente a este capítulo, vamos a partir de esta pregunta. ¿Cómo entender la literatura infantil? Hasta ahora, distinguido maestrante, ¿cómo entiende usted la literatura infantil? La literatura infantil es un género que crece de manera acelerada y de manera permanente. Si es que es un género que se desarrolla de esa manera, entonces debemos tener una visión amplia de los cánones de las distintas épocas y culturas. De ahí esa exigencia permanente para el analista tener una vasta formación dentro de la literatura. Y qué mejor contar con ustedes, distinguidos maestrantes, porque ustedes tienen una amplia cultura literaria, porque ustedes han leído, y eso creo es lo que nos une a todos nosotros. No sé si ustedes han sentido y han experimentado lo que yo siento cuando me enfrento con los,
con los maestrantes o con las personas interesadas en la literatura. Es algo que nos une, no es el parentesco, no es el grado de amistad, es un no sé qué que nos une. Y ese no sé qué es el interés, es esa sensibilidad por la literatura que sentimos nosotros. Por eso digo, y vuelvo a repetir, que quien estudia, que quien es decidido por una maestría de la literatura, sobre todo infantil y juvenil, es una persona privilegiada en todo el, y en el más amplio sentido de la palabra. Privilegiada porque tiene una capacidad de comprensión, de sentir, de percibir, de pensar por los demás, de hablar por aquellos que no tienen la capacidad de hablar, de llorar por los que no lloran, de reír por los que no ríen, de caminar, de viajar por los que no pueden viajar, y al mismo tiempo de compartir todas esas vivencias a los que no pueden leer, a los que no pueden sentir, a los que no pueden ver, a los que no pueden viajar. Esto es el papel de un mediador. En cambio, el hecho de compartir, de contagiar esa emoción de un lector hacia otro. Pero, sin salirme del tema, eso es lo que nos une a nosotros, ese interés por la literatura. Por lo tanto, debemos conocer qué sucedió en la época anterior, en la modernidad, en la posmodernidad, en la época contemporánea, dentro de la creación de la literatura infantil y juvenil. Ustedes tienen conocimiento que en la modernidad estuvo, o en la época antes de la modernidad, ¿por qué tema se interesaba la literatura? Por el cuestionarse de dónde surgía el hombre, a dónde va, quiénes somos, por dónde llegamos, por dónde tenemos que transcurrir, por dónde tenemos que caminar, y una serie de cosas. Ese era el pensamiento antiguo, el pensamiento antes quizá la modernidad, que eso prevalecía. Pero en la modernidad, ya con el desarrollo de la industria, de las farmacias, de la industria de los automóviles, de lo que se preocupaba el hombre era eso, de satisfacer sus necesidades más apremiantes. Por ejemplo, de conseguirse un vehículo, de tener una casa, de tener constituida bien su familia, de ganar dinero, de esas cosas. Con el aparecimiento de la máquina, de la industria, todo eso en la modernidad. Y prueba de ello se refleja esa inquietud en muchas obras. La posmodernidad, igual. Entonces la modernidad estuvo al servicio y al provecho de la preparación para el futuro, es decir, se preparaba de lo que iba a necesitar, qué es lo que le iba a hacer falta para enfrentarse hacia el futuro. Era un pensamiento al servicio y de todo lo demás, aprovecharse de lo que le sería útil. En cambio, en la modernidad, como ya tenía todo, ya consiguió satisfacer esas necesidades más urgentes, entonces la literatura reflejará eso, el placer, el derecho a la diversión, se ha desarrollado más el nivel de, incluso, el ocio, pues con tantas comodidades que ya tiene el hombre, ¿qué necesidad tiene? Para muy pocas personas, porque la mayoría, creo que no tengamos toda la todo lo que desearíamos. No podemos
dedicarnos al ocio, pero sí muchas de las personas, y por eso también, por ejemplo, han surgido muchos pensadores que se dedicaron a pensar, a crear, a escribir. Entonces, también el ocio ha producido mucho beneficio para el ámbito cultural, porque gracias a ese estado que llegó el hombre de tener todo, de haber satisfecho sus necesidades, ya tuvo espacio para el pensamiento, para la creación. Otro de los grandes temas que se enfoca dentro de este capítulo 2 es lo referente a la literatura infantil, los bordes y fronteras de la literatura infantil o de la literatura para niños. Ustedes se han dado cuenta que hablar de bordes y fronteras es cuestionarse también de muchos aspectos. Se han dado cuenta también que los autores no se han puesto de acuerdo en un nombre específico para este tipo de literatura dedicada para los niños. Por eso que ni siquiera el nombre está perfectamente definido. Existen distintos rótulos con el que se refiere a este tipo de literatura. Literatura infantil y juvenil, literatura infanto-juvenil. Se llama también literatura para la infancia, literatura para niños, libros para niños, etcétera, etcétera. Observemos cómo surgieron estos nombres. Ustedes tienen conocimiento ya por experiencia y por estudios anteriores. Ustedes estudiaron el Orbis Sensualium Invictus, cuya primera versión publicada aparece en 1658. Y es el primer libro dedicado y expresamente pensado para los niños. Este libro, siendo el primero en este género pensado para los niños, también es el primero en plantear una relación indisoluble entre el libro pensado para niños e imágenes por un lado, una intención pedagógica por otro lado. Es decir, se creyó o se estructuró este libro con un fin pedagógico. La literatura al servicio de. La literatura que sirva para. La literatura como un medio de. Pues, distinguidos maestrantes, esto no debe ocurrir. La literatura es literatura. La literatura es un género libre e independiente. Tiene esa capacidad para conducirse por el camino que la literatura logró abrir. Con el aparecimiento del Orbis Sensualium Invictus asoma en la literatura infantil la primera frontera trazada entre pedagogía y literatura. Pues entonces, a partir de ella, quedó el camino abierto y se publicaron muchas obras dedicadas al enfoque pedagógico. Se publicaron libros con intenciones didácticas al servicio de la enseñanza. El primer abismo, entonces, que plantea este libro, de este tipo de libros, es el valor pedagógico. De ahí que se adecuaron las fábulas para los niños con un valor moral. De ahí las historias, por ejemplo, ya las conocidas por ustedes, Pedro Melenas, Historia del Chupadedos, Las Parsopas, etcétera, etcétera. Reconocemos que es una literatura infantil no por el tema que aborda, como habíamos dicho anteriormente, sino por el tratamiento de la temática, por el cómo presenta el autor ante los ojos del niño. La literatura infantil, entonces, será un género. ¿Qué dice usted, distinguido maestrante? ¿Es un género la literatura infantil? ¿Qué se debe considerar para que sea un género?
Pues de lo que hemos leído en el texto básico, la literatura infantil difícilmente entra en los esquemas rígidos de la concepción de géneros. Para considerar como un género, los rasgos de un género o los llamados perceptibles deben ser dominantes, lo dice el formalista ruso Tomaszewski. Por ejemplo, ¿cuáles son los perceptibles en la novela policíaca, por ejemplo? Por ejemplo, la novela policíaca se considera como un género dentro del género de la narrativa. Por ejemplo, en las novelas policíacas hay algo que se comete, es un crimen, pero este crimen está dado por una serie de pasos básicos. Por ejemplo, el asesinato, luego de haber asesinado hay un robo, hay un rapto, hay una persecución, hay unas pistas, hay un detective que sigue todo eso y una solución. Por lo tanto, esos son los perceptibles, los pasos, los elementos que hacen que se caracterice este tipo de novelas como tales. Entonces, si es que encontramos un crimen, las pistas, un detective y una solución, aunque no sabemos de qué tipo de obra se llama, pues se trata, y ya sabemos que se trata del tipo de novelas policíacas. Entonces, si la literatura infantil y juvenil es un género, ¿cuáles son los perceptibles? Lo que no se puede negar es que hay muchas obras que no fueron escritas para este público, pero que ellos sí se adueñaron. Pero, ¿qué hay en esas obras? ¿Por qué se adueñaron los niños y los adolescentes y los jóvenes? ¿Qué misterio encierran esas obras? Entonces, yo creo que sí podemos estar hablando de los perceptibles. Y de ahí, distinguidos maestrantes, lo más difícil, hacer una crítica de obras literarias para niños, para jóvenes. Hablar de libros para niños es referirse a un concepto mucho más amplio que la literatura general. De ahí que muchos de los críticos, de los entendidos en la materia, no quieran fácilmente reconocer a la literatura infantil y juvenil como un género. Para Eliseo Diego, que es un poeta cubano, no hay una literatura para niños, sino una literatura de los niños, es decir, en sentido de apropiación, no una literatura creada para ellos, porque no podemos exigir que mi producto, esta obra que yo estoy escribiendo, la lean exclusivamente los niños. Puedo yo escribir una novela sin pensar en los niños y que terminen finalmente apropiándose de los niños. Entonces, algo habrá que caracterice a esta obra por la que los niños hicieron suya, los jóvenes. Hay varias propuestas de libros para niños en la actualidad, los libros álbum, los libros para armar, los libros que incluyen y que conjugan muchos elementos de la actualidad. En ellos se conservan ciertos lenguajes como el texto, la imagen, los aportes de los videojuegos, de la cinematografía, de la música incluso. Y con ello abordaremos ya el tercer capítulo del texto básico, referente a los cuentos viejos en odres nuevos, es decir, la presencia de cuentos anteriores en cuentos modernos, en cuentos contemporáneos, las cartas que se entrecruzan, las historias en otras historias, las ilustraciones de textos anteriores en textos modernos, con ciertos cambios, es decir, me estoy refiriendo a la intertextualidad. ¿Qué es entonces la intertextualidad? No es más que eso, que la presencia o el cruce o la presencia simultánea de historias en otras historias. En sentido amplio, el conjunto de relaciones que acercan un texto a otros textos de variada procedencia, del mismo autor o de otros de la misma época o de otras épocas, nos permite hablar de la intertextualidad. Por ejemplo, observamos esto mismo de que ustedes observan, son imágenes conocidas. De un cuento, de un escritor, que están estas mismas imágenes en muchas de las obras del mismo escritor. Entonces, estamos hablando de esa presencia de una imagen en otras obras. Por lo tanto,
Cuando hablamos de intertextualidad, no es que nos referimos únicamente a palabras, a frases, a descripciones de un cuento en un cuento contemporáneo, sino también podemos hablar de la presencia de gráficos, de imágenes de cuentos anteriores en cuentos contemporáneos, imágenes de un cuento presente en otros cuentos. Es intertextualidad cuando se utilizan modelos anteriores para crear una nueva obra con significaciones contemporáneas, cuando se toman personajes y asoman en otras obras. Por ejemplo, hablamos del cuento La Caperucita Roja, ya sea de los hermanos Grimm o de Charles Perrault, que tienen una contextualización, que tienen una ilustración, que tienen unos imaginarios, una estructura que se pueden también ver quizá replicados o hecho alusión al menos en Caperucito Azul de nuestro escritor ecuatoriano. Me estoy refiriendo a Caperucito Azul de Hernán Rodríguez Castelo. Un claro ejemplo de intertextualidad lo expone Romera en Retórica, donde textualmente he tomado, y dice Enrique González Martínez, dice: oh poesía santa, samaritana luz en mi sendero, flor de mi duelo, dardo de mi alegría, por ti debo morir y por ti muero, te quisiera decir como decía el bardo de la lira. Preste mucha atención a esto, lo que ustedes ven en pantalla y han escuchado con lo que viene. En este texto modernista se alude a un verso de Garcilaso, en cambio, cuando dice: cuánto tengo, confieso y yo de veros, por vos nací, por vos tengo la vida, por vos he de morir y por vos muero. Vemos claramente cómo hay una ligera alusión entre las obras de los distintos autores. Ahora, lo que yo quiero es graficar la idea de la intertextualidad a través de esta imagen que presento en este PowerPoint. Cuando digo visión e hipertexto, trato de graficar lo referente a la intertextualidad. O, por ejemplo, nos referimos a la mesa. ¿Qué es una mesa? Común y corriente, la mesa es de madera, por lo general. Bueno, ahora ustedes me dirán, hay mesas de vidrio, hay mesas de plástico, sí, pero por lo general surgieron, o las primeras mesas al menos de hace cientos y cientos y cientos de años, una mesa era de madera sobre el cual servía para comer, para escribir, para trabajar y para hacer una serie de actividades. Esa era la mesa. Pero miren la relación que tienen con los distintos materiales de donde procede la mesa. Por ejemplo, cuando decimos la madera es un mueble que se pueda mover, es un objeto para comodidad y adorno, eso también es una mesa, que también es de madera. Entonces, si decimos mueble, hay una relación con la madera, porque es un mueble que servía para hacer muchas actividades. Cuando decimos que también es de madera, nos referimos a que la madera es una sustancia de los árboles, que esa madera está bajo la corteza, los árboles están en un bosque. Mire cómo se van entretejiendo estas ideas. Y cuando decimos que es un árbol, es un material que está bajo la corteza, el material de la mesa, decimos que la corteza es esa capa externa y protectora de los troncos y ramas de los árboles. Y los árboles están en los bosques. Mire cómo hay un entramado, un entretejido, una relación, ya sea directa o indirecta,
con muchos elementos. Entonces, esa es la visión del hipertexto, de la intertextualidad. El hipertexto es el texto resultado de la relación con un texto anterior. Puede ser la reelaboración incluso. Es la relación de un texto A, que es el hipotexto o pretexto, con un texto posterior. Por ejemplo, vamos, Caperucita Roja de Perrault es el hipotexto de la versión de los hermanos Grimm, porque la versión de los hermanos Grimm es anterior a la de Charles Perrault. El hipotexto es un texto que sirve de base para la aparición de otro, de un nuevo texto. Se lo llama también pretexto o texto anterior. Así, por ejemplo, la Caperucita Roja de Charles Perrault, que es la misma historia basada en la versión de los hermanos Grimm, y a su vez esta es una versión distinta de la recopilada de la tradición oral. En cambio, ¿qué es la transtextualidad? Ustedes han escuchado también la palabra transgénero. Es esa capacidad de ir más allá de lo que es. Es la capacidad que tienen los textos para relacionarse en diferentes formas con otros textos. Las relaciones de transtextualidad pueden ser de distintas formas que ustedes los pueden ir leyendo con más detenimiento en el texto básico. Y esas relaciones se tratan de la, nos conllevan a hablar de la intertextualidad, de la intratextualidad, de la metatextualidad, la paratextualidad, la architextualidad, hipotextualidad e hipertextualidad. Con esto hemos terminado el tercer capítulo, y vamos a llegar al cuarto capítulo. Vamos a ver cómo estamos con el tiempo. Todavía tenemos tiempo para desarrollar los capítulos que nos faltan: la imagen en los libros para niños. ¿Qué es lo que llama la atención en los libros para niños? Regálele un libro para un niño que no sabe leer. ¿Qué hace? ¿Qué experiencia tiene usted frente a un niño que no sabe leer con un texto en sus manos? ¿Qué es lo que ha visto? Lo primero que hace el niño es pasar, aunque el libro esté de cabeza, pero se sonríe por los dibujos, se ve atraído por los colores, por los gráficos, por las imágenes, a veces por una página en blanco. Entonces las imágenes en los libros para los niños son importantes, ya que no solo complementan el discurso, la significación, sino que permiten también crear nuevas historias en la imaginación del niño. A veces, no sé si ustedes han tenido experiencia, los niños toman un texto, toman un libro y tienen en sus manos, y comienzan a leer, y comienzan a hablar, como si estuviesen leyendo. Y ellos van creando sus propias historias, de acuerdo a sus sueños, de acuerdo a sus intenciones, de acuerdo a sus gustos. Incluso van poniendo nombres a esas personas, a esos personajes, a esos dibujos, que a lo mejor tienen otros nombres dados por el autor. Entonces, en ese sentido, las imágenes sirven para crear nuevas historias. Yo recuerdo, y valga la oportunidad para comentarles, con mi niña de 3 años, alguna vez yo caminaba por la calle y la mamá le había prohibido comer helados, porque le decía que los helados le dañaban los dientes, que le hacía daño, que no podía comer helados. Y cuando pasaba por la calle había un rótulo que decía, bueno, no recuerdo qué decía, pero a lo que voy es esto: era un rótulo de una heladería, de eso sí estoy consciente y recuerdo exactamente. Pero
no había ningún texto, solamente el rótulo, un helado y las personas que estaban allí, que vendían y compraban los helados. ¿Y sabe lo que leyó mi hija? Lo que decía. Ella sabía que estaba prohibida de comer los helados. Y dice, mira papi, ahí dice, se venden helados para niñas y que estos helados no hacen daño. Los niños tienen esa capacidad de imaginación para crear sus mensajes, sus historias. A partir de esas imágenes, ellos van creando, van complementando, y eso es lo más rescatable, lo más admirable, lo que más llama la atención y lo más atrayente en los libros, porque despierta la capacidad creativa e imaginativa como no lo podemos hacer los maestros, como ninguno puede hacer, hacen las imágenes. Las imágenes tienen en potencia esa capacidad para crear significados distintos según la capacidad imaginativa y creativa del lector, del niño. Ellas, las imágenes, están ahí para ser vistas, para ser complementadas, para ser leídas y para ser objeto de creación de nuevas significaciones, de nuevos mensajes. Las ilustraciones, entonces, en los libros para los niños permiten crear unas relaciones intertextuales de distintos ámbitos, desde distintos puntos de vista. Tienen la capacidad para llevar a épocas anteriores, para adelantarnos dentro de la cadena de la historia de la humanidad. Así lo hace, por ejemplo, Vinet Schorer en Bella y la Bestia, para aclimatar este conocido cuento maravilloso donde una joven ama a un príncipe encantado que fue transformado en una horrible bestia. O también podemos ver en otros cuentos que las imágenes son deformadas o tienen otra apariencia. Por ejemplo, en este. ¿Cuál es la diferencia de la imagen que ustedes conocen con esto? ¿Hay intertextualidad? Yo creo que sí. Lamentablemente en la segunda imagen de esta presentación no podemos ver, pero se trata de la Estatua de la Libertad, donde también está representada con el rostro de un simio, y eso también puede hablarse de intertextualidad. La ilustración juega un papel importante, funcionan como elementos referenciales que tratan de mostrar el entramado visual que permiten diálogos con otras corrientes artísticas, con la pintura, con la música, con la televisión, con muchos otros factores que influyen en la creación y en la estructuración de los libros. Ustedes pueden revisar y profundizar más en el texto básico, esto se encuentra en la página 53. Había adelantado ya en explicar anteriormente sobre los temas que debe desarrollar la literatura infantil contemporánea. ¿Qué temas se pueden tratar en literatura infantil? Ya habíamos dicho que todos los temas. ¿Hay temas que se deben tratar y temas que no se deben tratar? ¿Cuál es su respuesta? Si usted en este momento se decidiera en abordar o en hacer un libro para niños, ¿sobre qué temas escribiría? Cualquier tema. Pero lo importante es cómo usted lo va a enfocar, cómo usted utiliza el lenguaje, qué recursos literarios usted va a utilizar. El niño realmente desconoce los temas que consideramos tabú, ya habíamos dicho que no. Yo creo que está por demás repetir que los niños conocen mucho de lo que nosotros pensamos que no conocen. Y de ahí también podemos sacar mucho, mucho, mucho provecho y adelantarnos nosotros más bien en escribir de manera original
un tema, destacarnos en el estilo, en la forma de presentar los temas. Podemos tratar entonces cualquier tema, sobre la muerte, sobre la pobreza, sobre el trabajo infantil, sobre la explotación del hombre, sobre la religión, sobre santería, sobre una infinidad de cosas, una infinidad de temas. Nada se puede esconder para los niños. Ya había dicho que la literatura tiene esa capacidad que ningún otro arte lo puede tener para poder llegar a un lector, mucho más a un lector infantil. Entonces, la pregunta es, ¿se debe seguir escribiendo sobre la violencia, sobre la sexualidad, sobre la ruptura de la familia, sobre la muerte? Yo creo que sí. Podemos seguir tratando y escribiendo sobre cualquier tema, en este caso de la muerte. ¿Con qué finalidad? Para que el niño tome conciencia de que la muerte es una etapa normal en la vida del ser humano, para que valore la vida, porque la muerte es un fenómeno que aparece en algún momento de la vida. Podemos hablar de la eternidad, de la salvación del alma, si es que se quiere hablar, por supuesto. Pero de problemas o de temas de la realidad se debe hacer referencia. ¿Cómo se entendía la muerte antes del cristianismo, por ejemplo? Y de ahí la riqueza cultural que nosotros encontramos en los distintos libros para niños. Por ejemplo, al considerar que la muerte era una prolongación inmediata de la vida, era que nuestros antepasados en las sepulturas colocaban alimentos junto al difunto. Incluían sus pertenencias, sus joyas, los instrumentos favoritos. ¿Por qué? ¿Por qué se consideraba de esa manera? ¿Y por qué entonces esconder esos temas para los niños? ¿Y por qué no ahora revelar lo que es la muerte? Revelar cómo impacta en las personas allegadas. ¿Cómo puede causar, cómo puede impactar todo eso en el niño? James Janeway en 1671, con un gran espíritu medievalista, pinta por demás despiadada la muerte. Por eso que los niños tienen poquísimas oportunidades de salvarse del infierno. Eso es lo traumático para los niños en la actualidad, que no podían jugar los niños, no podían tener las diversiones que en la actualidad están por demás permitidas. Solo a través de la privación de esos juegos, del castigo físico, podían lograr los niños la salvación. Por eso no se les debía dar ninguna clase de juguete para los niños. Se les debía castigar cuando jugaban, para fortificar, para purificar el alma frente al maligno. Y ese maligno era el ocio, el maligno era el deseo de jugar, de divertirse. Cualquier disfrute era un paso de condenación, era un paso al infierno para el niño. Ante este panorama, Miriam Parry manifiesta que en la Edad Media no existía el concepto de infancia como se concibe en la actualidad. Se consideraban que eran niños solamente desde el momento en que nacían hasta los 5 o 6 años, no más. A partir de esta edad eran ya unos adultos en miniatura. Por eso es que ustedes en los textos antiguos pueden observar, incluso en la vestimenta de los niños, se visten de idéntica manera que un adulto. Visten de botas, de pantalón, hasta las rodillas, conforme era la costumbre y la norma en esa época, con su sombrero, con su camisa, con su corbata,
Entonces el niño es un adulto en miniatura. Después ya Neuwai, el tema de la muerte se atenúa con, después de ella, se atenúa con imágenes alusivas, pero amenazadoras de muerte, como el lobo, la noche, el bosque, la oscuridad, la persecución, y de ahí que surgen los cuentos de miedo, los cuentos que de terror, los cuentos que asustan, los cuentos que con fines moralizantes, con fines pedagógicos. El miedo a lo desconocido, el horror, el terror, todo podemos hablar, solo depende de cómo los presentemos. Podríamos seguir escribiendo sobre muchas cosas, pero no de manera disfrazada. Es difícil encontrar libros que hablen con toda naturalidad. Se dice que hablar sobre la muerte es vivirla anticipadamente. Claro que estamos preparando al niño para que se enfrente a las distintas circunstancias, a las distintas etapas de la vida. Si es que nosotros hablamos de la muerte, lo estamos preparando al niño para cuando crece o cuando le toque enfrentar algo similar al dolor de la muerte, que él la enfrente, la acepte tal como debe aceptarse, aunque cueste aceptar. ¿Cómo escribir sobre la muerte? Con toda naturalidad, como se escribe sobre cualquier tema, sobre la guerra, sobre el amor, sobre el nacimiento, sobre la diversión, sobre las fiestas. Hablar sobre estos temas exclusivamente sobre la muerte ayuda al niño a prepararse para identificarse con los demás, para ser solidario, para tomar conciencia de que no está solo en el mundo, a explorar su interior, su sentimiento, a aceptar, a saber frenar o enfrentarse a la realidad que le toque vivir, a compartir los problemas, en otras palabras, a comprender a los demás. El tema de la muerte debe ser parte del conocimiento del niño. ¿Por qué debemos ocultar los dolores que causan la muerte? Debe conocer que con la muerte hay ciertas etapas: el dolor, la aceptación, la resignación, el recuerdo, la superación, y luego que la vida pasa, nos estamos preparando. Quizá porque a nosotros no nos han preparado, muchas de las veces hemos tenido que sufrir dramáticamente sobre el tema de la muerte. Sobre este asunto, muchas de las veces cuando se ha dado la desaparición de un ser querido, de un hermano, de la madre, del padre, de un hijo, de una hija, casi nosotros hemos vuelto de la muerte. ¿Por qué? Porque no hemos estado preparados para enfrentar a la muerte como una etapa natural de la vida. Que no hemos estado preparados, que no hemos sabido, que no conocemos que después de eso viene para uno el dolor, la resignación, la aceptación, el dolor, el recuerdo, y que luego la vida continúa. Como ustedes pueden ver, el tema de la muerte es bastante significativo tratar para los niños. Pues bien, con esto concluimos el quinto capítulo y nos acercamos al final del capítulo 6, que hace referencia a la teoría feminista de la literatura infantil y contemporánea. Sobre este tema, yo quisiera hablar con ustedes de manera que podamos, bueno, agotar creo que es difícil el tema, pero es un tema muy interesante, que podamos debatir, que podamos exponer nuestros criterios personales, qué es lo que nosotros pensamos frente a este gran tema de la teoría feminista, frente a la posición machista
de las distintas épocas dentro de la historia de la humanidad y dentro de la literatura infantil contemporánea. ¿Se dan estos temas? ¿Cómo está apareciendo, cómo está incidiendo la teoría feminista dentro de la literatura infantil y juvenil? Desde tiempos muy remotos se ha dado una desigualdad de género que se han hecho evidentes en distintas acciones del quehacer humano. Incluso en el lenguaje se ha encargado de evidenciar esta situación, por ello se habla también de un sexualismo lingüístico. El lenguaje, las acciones, los comportamientos, la misma institución educativa, social, las instituciones religiosas han mantenido esa desigualdad de género. Y si nosotros nos remontamos incluso a la historia, al origen de la humanidad, vemos que desde ya el aparecimiento de Adán y Eva se traza ya una desigualdad de género. Hay ya el machismo. ¿Por qué se considera que Eva fue la que tentó al hombre a comer la manzana? ¿Y por qué se cree, no sé si irónicamente, que la mujer surge de la costilla del hombre? Son cosas que desde la antigüedad, desde el origen de la humanidad, se ha practicado esa inequidad en cuanto al género. Pero que es satisfactorio conocer que haya un despunte de las corrientes feministas. Por eso he puesto eso. Stop al machismo. Paremos, distinguidos maestrantes, sobre todo a ustedes, y en ese grupo me incluyo yo, paremos el machismo. El feminismo es uno de los movimientos más antiguos en la historia del ser humano que se opone a las condiciones de igualdad de una parte de la población. Personalmente, yo creo mucho en la capacidad femenina, en la capacidad de la mujer. No logro entender el por qué se ha privado de muchas responsabilidades, de muchos trabajos en los distintos ámbitos. ¿Por qué se ha dudado de la capacidad de la mujer? Yo creo que si una mujer llegara al poder en nuestro país, las cosas serían muy distintas. Llegaríamos mucho más lejos. Yo creo en las mujeres, creo en su capacidad, en la inteligencia femenina, pues porque las mujeres han logrado posicionarse en niveles insospechados. Han logrado posiciones antes impedidas para el género. Dentro de la crítica literaria aún no se definen bien las características que permiten reconocer como una crítica literaria femenina. Pero quizá eso sea también movimientos desesperados del machismo. Una crítica feminista es una corriente de pensamiento que rompe los límites de las estructuras del pensamiento machista de nuestras sociedades. El machismo no es únicamente de nuestro país. Se ha dado en todos los países del mundo, en todas las épocas de la historia, en todos los continentes, desde la historia de la humanidad. Todos sabemos que el sistema cultural desde tiempos remotos ha sido protagonizado por el género masculino, que con el tiempo ha desencadenado en una especie de mal cancerígeno que actualmente exige arrancar de raíces. Mire, por ejemplo, el machismo al punto que ha llegado
a considerar a la mujer. Como tal, es una visión distinta de la realidad. El machismo siempre ha estado y se ha manifestado en distintas maneras, tanto en el campo laboral, en el campo educativo, en el campo deportivo, en el campo intelectual. En todo campo, la primacía del machismo se ha hecho evidente. Mire, por ejemplo, en los gráficos, la capacidad que tiene la mujer para hacer o para desarrollar tantas actividades a la vez. Y yo me cuestiono si es que un hombre podría desarrollar las actividades que realiza la mujer. Yo creo que buenamente podría yo personalmente hacerlo una vez o un día, lo que hace la mujer, pero no todos los días. Prácticamente la mujer ha triplicado, ha redoblado sus esfuerzos. Es cientos de personas en una sola, porque a la vez puede atender al niño, puede hacer las cosas del hogar, puede responder al teléfono, puede prepararse, puede superarse, puede desenvolverse profesionalmente, puede hacer de todo, mientras que nosotros realizamos un solo trabajo y siempre nos quejamos. Miren el campo deportivo. ¿Por qué? A ver, muchas de las veces dicen, ya no existe un machismo, y esto he escuchado de la voz de alguna vez que me decía una dama. Dice, mire, por ejemplo, hay mujeres que pilotean una nave, sí, ¿verdad? Que son policías, no lo niego. Que son astronautas, lo hay. Que son árbitros, lo hay, como ustedes pueden ver en imágenes. Pero ¿dónde está el machismo? Miremos nomás detenidamente que aún se arrastra el machismo hasta las canchas. ¿Por qué debe llevar la mujer una vestimenta de un árbitro varón? ¿No tiene la apariencia acaso esta bella dama de un hombre? Quiera sea o no, es el reflejo de un machismo. Por eso Lévi-Strauss genera una idea para la crítica feminista que analice el porqué de la mujer siempre ha sido confinada al ámbito privado y el hombre al ámbito público. ¿Por qué la mujer ha estado siempre detrás del telón y el hombre delante del telón? Walter Ong aprovecha este tipo argumentativo, este tibio argumento, y observa en su libro Oralidad y Escritura cómo el conocimiento enciclopédico y el acceso a la universidad coadyuvan a un dominio masculino. Ustedes, por conocimiento o por lectura de varias obras, conocen hasta la saciedad que quienes dirigían y quienes podían ingresar a las instituciones educativas eran únicamente los varones. Por eso incluso las cátedras eran pensadas únicamente en los hombres. Cuando la mujer entra al campo académico, que es restringido, entonces viene, producto de la actitud machista, la burla, el ser relegada a un segundo plano, las críticas de toda índole. Pero mujeres adelante. La presencia de la mujer en la literatura es fundamental. Ha roto los esquemas tradicionales y está humanizando la literatura, porque la literatura necesita ser humanizada, no por el hombre, no solo por el hombre, necesita ser humanizada desde la visión de la mujer, porque la mujer es mucho más humana. La mujer siente lo que el hombre no siente, percibe lo que no percibe el hombre. La mujer tiene esa capacidad para ver mucho más allá de lo que no pueden ver las otras personas. La mujer en América Latina aparece en distintos ámbitos
por allá alrededor de los años 60. En la literatura de escritura femenina producida en América Latina a partir de 1970, se basó en una profunda indagación sobre nuevas identidades femeninas y desde ahí la literatura toma otro rumbo. Trae al público la representación de personajes femeninos que corporizan nuevos comportamientos y grandes cuestionamientos sobre los deseos, sobre las dificultades que las mujeres actuales. Por lo tanto, no solamente este tema, distinguidos maestrantes, y no solamente el módulo de esta asignatura de análisis de obras contemporáneas de la literatura infantil y juvenil nos deben permitir reflexionar sobre el verdadero rol que deben cumplir los seres humanos, especialmente la mujer. Es necesario ya creer en la capacidad de la mujer, en la capacidad de conducción de una sociedad de la mujer, en la capacidad de crear desde la literatura y de conducir a una sociedad equitativa, buena, lejos de pensamientos inequitativos. Por eso, distinguidos maestrantes, permítanme dejarles con estas reflexiones. Soren Kierkegaard dice: ¿quién puede bajar los ojos como una mujer? ¿Y quién sabe alzarlos como ella? Muchas de las veces, el mal incurable del machismo no nos permite cumplir con esa reflexión que hace Kierkegaard. ¿Alguna vez ha costado mucho resignarnos o hemos sido humillados, pero nos ha costado mucho, en primer lugar, perdonar, reconocer y mucho más difícil levantar la mirada? Estoy hablando de los hombres, pero la mujer, conforme baja la mirada, duplica esa fuerza y levanta y mira hacia adelante con mucho brío, con mucho más ímpetu, con muchas fuerzas positivas y sabe conducirse. Y lo que dirá Rudyard Kipling: la intuición de una mujer es más precisa que la certeza de un hombre. Muchas gracias, distinguidos maestrantes. Para mí ha sido un placer compartir estas ligeras directrices con ustedes y estoy a la disposición. Cualquier actividad, cualquier inquietud, cualquier pregunta que ustedes tengan, por favor, hacérmelas llegar a través de los contactos de la universidad que encuentran en el entorno virtual de aprendizaje, consultar al profesor o también escribiendo a este correo cmbacasela@utpl.edu.es. Muchas gracias, distinguidos maestrantes. Ahora quisiera despedirme, no sin antes escuchar si es que tienen algunas inquietudes, algunas preguntas. Si es que son demasiado extensas, por favor, les ruego hacérmelas llegar a través del link, consultar al profesor para darle respuesta a través de ese espacio. Y si es que yo no logro hacerles llegar también de manera satisfactoria, en este momento yo les me comprometo en hacerles llegar a través del entorno virtual de aprendizaje. Lo que quiero también, para finalizar, dejar claro, por favor, de esto me estuve olvidando. Ustedes ingresaron al entorno virtual de aprendizaje y observaron ya una planificación. En esa planificación se han hecho constar algunas actividades, pero que no se han cumplido por distintas razones, ya sea por cuestiones técnicas, quizá por otras actividades que he tenido que realizar como docente en la sede central. Para que no se queden sin la participación de esas actividades o sin la realización de esas actividades, yo voy a activar de nuevo el chat que estuvo planteada para hace una o dos semanas
La vamos a realizar el jueves de esta semana, el jueves 19 de junio a las 18 horas. Yo estaré presente, yo estaré a la espera de la participación de cada uno de ustedes. Y el viernes 20 de esta semana, de la semana que viene, a las 17 horas, 5 de la tarde, realizaremos la videoconferencia que estuvo planificada para la semana anterior. Recuerden, estas actividades, si bien es cierto, no son calificadas, pero se considerarán, yo personalmente, y me comprometo en cumplir, si es que les faltare algún puntaje para aprobar o acreditar el módulo, yo tomaré en cuenta la participación de cada uno de ustedes y sobre todo el aporte, no solo la participación, porque yo puedo participar únicamente ingresando y sin decir nada, pero el aporte, yo necesito el aporte de ustedes para poder también considerar en la decisión de la acreditación de cada uno de ustedes en este módulo. Entonces, yo los espero el día jueves 19 a las 18 horas para el chat y el viernes a las 17 horas para la videocolaboración. Por favor, si es que ustedes tienen sus compañeros con los que no están y pueden contactarse, por favor, comuníquense, comuníquenles sobre estas indicaciones que les acabo de dar. Muchas gracias, espero alguna inquietud de parte de ustedes. Muchas gracias.